mejorable, qué se ha logrado hasta hoy y qué se espera lograr en el futuro. Como esta pregunta la va a responder Marlene, yo me voy a aprovechar de seguir comiéndome mi postre. Bien, pues como citaba previo al almuerzo, el rector de los residuos sólidos, del manejo integral de los residuos sólidos en medio ambiente, se ha creado una mesa técnica denominada SIGIR, que es Sistema Nacional para la Gestión de los Residuos Sólidos, y allí convergen varios actores. En esta mesa participa la Liga Municipal Dominicana, participa la Federación Dominicana de Municipios, participa una representación del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión de los Residuos Sólidos, Fedomo. Salud Pública, sí, había mencionado Fedodín, además, Salud Pública, como decía, y el Ministerio de Educación. En esta mesa se han discutido diferentes soluciones y Medio Ambiente emitió una resolución donde llama a 30 municipios a regularizar sus sitios de disposición final. Nosotros venimos trabajando en esa guía de acompañamiento técnico para que los alcaldes acudan a este llamado, reiterando que la ley cita que se deben mancomunar mínimo 3 territorios. Estamos trabajando en esa dirección. Sin embargo, en la fase de consensuar las diferentes propuestas, porque los otros actores de esta mesa técnica... Si de alguna muchacha me ayudara subiendo el volumen del micrófono, ya no se está escuchando casi nada. Gracias. Pues bien, los diferentes... Vamos a cambiar. Los diferentes actores de esta mesa técnica, pues igual con sus equipos, han trabajado alguna propuesta de regularización. Desde la Liga Municipal Dominicana, reitero, nosotros... tenemos todo el mapeo de los vertederos a cielo abierto y estamos viendo cuáles son los más cercanos, los más factibles para cerrar, implementando además un sistema de estación de transferencia para los residuos, acompañándoles con equipamiento técnico, con técnicos calificados desde las alcaldías que puedan trabajar en este plan de regularización, pero vuelvo al punto de que estamos aún en la fase de consenso con las otras partes de la mesa. Ese cierre técnico de los 30 sitios de disposición final, Marilyn le explicaba que entonces la solución es integrar en mancomunidad mínimo de 3 territorios para cerrar uno. De manera que si aplicamos una reglita de 3x1, 30 implicarían al cierre de 90. Mancomunar 90 para cerrar 30, mejor dicho. Mancomunar 90 gobiernos locales para cerrar 30. Y entre esos 30 está Duquesa, obviamente, está Jaina, está Hermanas Mirabal, mejor dicho, para vertir en San Francisco. Correcto. Está Verón, La Vega Moca, es decir, están los principales lugares del país, los principales territorios. Pero, los principales generadores de residuos. Esto que usted mencionaba, ¿son de que lo van a cerrar o son los centros de mancomunación? Hay un cierre técnico que implica un tiempo, ¿verdad? Uh-huh. El cierre técnico es diferente a la clausura. Uh-huh. Para llegar entonces a la clausura, cuando se tenga, por ejemplo, el relleno sanitario de la Alta Gracia en Higüey, se cierra Verón, se clausura Verón. Ahora es el cierre técnico, lo que implica continuar operando. Igualmente con Duquesa, se continúa operando, que es el cierre técnico de manera gradual, hasta que tengamos el relleno de Santo Domingo, que es como nosotros hemos propuesto en la liga que se le llame, para olvidarnos un poco de Duquesa, que está ya vinculado a todos estos problemas. El relleno de Santo Domingo, entonces, se clausura Duquesa. ¿Y dónde va Santo Domingo? Bueno, ya ahí están, el SIGIR, que es el que diseña las políticas, y el fideicomiso las financia. El fideicomiso únicamente para financiar la gestión integral y el coprocesamiento de los residuos. Con un conjunto de estaciones de transferencia, entonces se ubica un lugar que ya hay estudios del BID que están próximos ahí, colindantes con el propio Duquesa,
hay territorios identificados y que han sido recomendados por estudios que ya se han pagado. Hay un préstamo aprobado de 100 millones de dólares para esa solución, más los recursos que tenga el fideicomiso. Entonces, pensamos que esa es la solución más factible. Bueno, ya eso está aprobado por el Congreso y está en el presupuesto. ¿Cuándo se piensa? Está en el presupuesto. Ya el medio ambiente, usted sabe que tiene una situación sui generis con la muerte del compañero Orlando Jorge Mera, que en paz descanse. Ahora el ministro Miguel Seara Jato ya está haciendo las coordinaciones correspondientes y está en una labor muy activa, lo ha visto todo el país, la labor activa que está haciendo Miguel Seara Hatton, que aprovecho para felicitarlo. Pues pensamos que en el menor tiempo posible ya los que estamos vinculados al tema estaremos tomando las decisiones correspondientes con un cronograma, con fecha y con la solución, digamos, la ruta crítica, la solución definitiva. ¿Pero será en el 23 y el 24 cuándo? Yo pienso que no será ni el 23 ni el 24, eso amerita una gradualidad mayor. Sí. Joel. Don Víctor, República Dominicana lidera en el mundo como el país de mayor incidencia en tránsito, accidentes de tránsito, pero por muchos años República Dominicana llevó una campaña de la necesidad del uso del cinturón de seguridad. O sea, imaginemos que hubiese sido República Dominicana sin ese cinturón, sin esa campaña. Hoy vemos un país como República Dominicana en el que su ciudadanía todavía aparenta no tener esa capacidad, esa condición, ese escenario para adquirir una educación en materia municipal que le oriente sobre la importancia de echar la basura todavía al zapacón, de desechar correctamente los residuos, etcétera. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista promocional, educativo, en coordinación con los ayuntamientos de la Liga Municipal Dominicana? Uno. Y dos, Monero, ¿qué nos falta como país para poder alcanzar y enfrentar la carencia, la deficiencia energética, aprovechando el uso de la basura de manera puntual? Muy bien. Voy a aprovechar esa pregunta, permíteme, Lomo Negro, para ratificar que vamos a aperturar a partir de la nueva legislatura un diálogo con legisladores y la sociedad civil para llegar a algunos puntos de acuerdo en función de la aprobación de la ley de regiones únicas de planificación. Entonces vamos a discutir la ley de ordenamiento territorial para llegar a acuerdos razonables sobre a quién le corresponde ordenar el territorio, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para la planificación del Estado Dominicano y el uso de suelo, llegar a acuerdos sobre este particular y también sobre la ley orgánica de la administración local. Y traigo la ley orgánica de la administración local porque justo también junto al MEPIP, junto al MAT y a FEDOMO le estamos presentando una propuesta al Presidente de la República de un decreto para la operativización del artículo 204 que busca transferir más recursos y más competencia a los gobiernos locales. Si buscamos transferir más competencia a los gobiernos locales, pasa por respetar la esfera competencial de la que ya tienen los gobiernos locales. Y habrá que llegar a acuerdos razonables, por ejemplo, sobre el tránsito. Si le corresponde a los ayuntamientos, sea desarrollada efectivamente por los ayuntamientos, sin otras interferencias. Y todo eso son cuestiones que están pendientes. ¿Qué falta para el aprovechamiento energético, la solución al problema de la gestión de los residuos? Porque los desechos son materia prima nada más, pero si lo tenemos diversificado, sin ningún tipo de tratamiento técnico, sin procesos de valorización de lo que puede ser valorizable, no podemos, y sin tener, digamos, los rellenos sanitarios para acumular o las plantas instaladas en el país para el proceso de transformación de los desechos en energía
y en otros componentes, que nada más no es energía. Entonces, no tenemos posibilidades de tener esa oportunidad. Y hay que verlo así como una oportunidad que tenemos en el país. ¿Y qué falta además para responder la otra pregunta? Y la Liga Municipal Dominicana en eso tiene una línea clara. Y próximamente, tal y como estamos aquí, y aprovecho para entregar, Manego, estas literaturas, estos documentos, que son impresiones de la Liga Municipal Dominicana, próximamente también vamos a incorporar a todas estas impresiones una política de la Liga Municipal Dominicana, una línea sobre lo que es la política de gestión integral y el coprocesamiento de los residuos sólidos. Y en esa dirección desarrollamos una acción que es educación y cambio cultural. Sin educación no habrá forma de impregnar en la gente que los desechos tienen su lugar y que hay que llevarlo en ese lugar. Y que los ayuntamientos entonces tienen que definir rutas y frecuencias para que la gente sepa cuándo va a pasar a recoger esos desechos, para que tenga oportunidades de tenerlo en la casa por un tiempo y llevarlo justo cuando va a pasar el camión. Es decir, hay un conjunto de situaciones que dependen de la educación. Miguel Ferrer. Mira, la gente cree que el periodista lo sabe todo. Y a mí particularmente me preguntan. Lo que sabemos es que los periodistas lo preguntan todo. Ahora yo voy a decir, yo sé. A mí me han preguntado en varias oportunidades, ¿para qué sirve la Liga Municipal Dominicana? Particularmente, ¿para qué le sirve a los ayuntamientos, al gobierno municipal, como se dice ahora? Porque incluye a los distritos municipales, no solo a los municipios. Y la verdad es que yo no lo puedo responder, porque desde los tiempos de Amable Ricardo me parecía un órgano más bien utilizado por el Poder Ejecutivo para manillar, para manipular y para manejar recursos de los ayuntamientos. Al que no he oído hablando varias oportunidades, ha dicho el presidente de la República, el presidente de la República, y yo entiendo que eso me revela un vínculo estrecho entre el Poder Ejecutivo, el que está mandando la parte más elevada del gobierno, el gobierno central, y los ayuntamientos. Es decir, sigue siendo, me queda la impresión, un instrumento para manejar los gobiernos locales. Muy bien, Félix. Pensé que te iba a dar otra respuesta, pero vi que finalmente tú has entendido y dice que te parecía como que es parte del pasado la pregunta inicial de que para qué sirve la entidad, porque justamente ha estado aquí y pienso que tenemos, digamos, el don, gracias al Señor, de explicar con claridad lo que estamos haciendo y así lo hemos querido transmitir. Entonces te agradezco porque siento que he transmitido en ti que realmente esta es una entidad rescatada que está trabajando por la transformación de la municipalidad, que es lo mismo que es decir por el bienestar de la gente, porque sin municipios fuertes, sin ayuntamientos fuertes, sin junta de distritos municipales fuertes, en República Dominicana es casi imposible hablar de bienestar de la gente. Y la Liga Municipal Dominicana está súper demostrado que es una entidad rescatada y que avanza en lo que es la transformación de sí misma para transformar la municipalidad. Queda algo pendiente, y es verdad, ese vínculo con el Poder Ejecutivo. La Ley 247-12 prácticamente ha establecido una vinculación forzada, independientemente de la autonomía municipal y de que los gobiernos locales son un nivel de gobierno diferente al nivel central. Pero es un tema de la ley. Y entonces no habrá forma de nosotros separar del gobierno central, porque aquí todavía no se distingue apropiadamente que los gobiernos locales son un nivel de gobierno y que la Liga Municipal Dominicana es una entidad oficial descentralizada del Estado Dominicano para acompañar a ese nivel de gobierno autónomo que son los gobiernos locales. Y entonces una tarea pendiente que en el diálogo
que vamos a aperturar a partir de esta nueva legislatura, tenemos también que darle respuesta si queremos ser responsables y si queremos estar en sintonía con lo que es la impronta de este gobierno, que ha innovado, si se quiere, en este paquete de apoyo a los gobiernos locales. Mírese. El proceso de saneamiento administrativo que ustedes han librado al interior, para que nos cuenten un poco de eso. Yo tengo la referencia del pasado de la Liga como una entidad quebrada, pero he visto que han anunciado varias iniciativas con recursos propios. Recuerdo el año pasado el pago del salario 13, recientemente vi un plan de retiro también que iban a costear con recursos propios. Entonces, para que nos cuente un poco cómo han logrado ser una entidad. Y usted escuchó que dije que ayer entregamos apropiaciones por 112 millones de pesos con fondos de la Liga Municipal Dominicana y que hemos invertido en otros aportes más de 300 millones de pesos del mismo presupuesto que manejaba la Liga Municipal Dominicana. Por decirle un caso, ¿quién osa pensar o decir que tenemos que tener bomberos preparado, adiestrado, con estaciones bomberiles que puedan facilitarle, que puedan socorrer un incendio, que puedan ir en auxilio de una familia? Nadie. Pues también la Liga Municipal Dominicana en esa dirección está actuando. Si usted va, por ejemplo, a Guayubín, para toda esa zona, nosotros hemos construido la estación de bomberos más moderna de toda la región del Cibao. Dicho así, tocando madera. Y eso son cosas que lo hace la Liga Municipal Dominicana. O que estamos en este proceso de construcción de capacidad en cada uno de los gobiernos locales. Esta es una entidad, señores, que no porque lo diga yo, sino porque lo estamos viviendo día a día. Y lo estamos viviendo con los propios gobiernos locales. Yo decía que una muestra, y aprendí hace mucho tiempo, que para muestra un botón, que la totalidad de gobiernos locales del país ha dicho por voluntad propia que está en sintonía con lo que es la política del presidente de la República, de que los ayuntamientos y el país en sentido general a nivel institucional sean más transparentes, más eficientes. ¿Qué? ¿Pero cómo se aterriza eso, don Víctor? ¿Qué ustedes han hecho administrativamente que le ha permitido tener estos recursos propios? Revelemos las formas. Y concluía diciéndole que todos tienen, por ejemplo, solicitud de oficialización de sus portales transaccionales. Yo no quería entrar ahí porque pudiera malentenderse que queremos ponerle los dedos sobre los ojos a las pasadas administraciones. ¿Y qué nosotros hemos hecho? La Liga Municipal Dominicana era una entidad para el reparto y la compensación política. Ningún presidente ni ningún partido le daba el valor que realmente tiene una entidad como esta, tan útil para el desarrollo del país y para que la gente viva mejor. Y este ha sido el único presidente, Luis Abinader, que ha dicho, yo quiero que uno de los míos, porque yo soy dirigente del PRM y soy cercano del presidente de la República y trabajo por el éxito de este gobierno, y entonces el presidente ha dicho, yo quiero que uno de los nuestros sea quien transforme la Liga Municipal Dominicana, y para eso estamos. ¿Y qué hemos hecho? Impregnarle calidad al gasto, hacer recorte presupuestario, equilibrio en las nóminas, porque no estamos haciendo magia, simplemente estamos impregnando a una administración que tiene unos recursos establecidos que, dicho sea de paso, son de los propios ayuntamientos, que de los propios ayuntamientos es el sostenimiento de la Liga Municipal Dominicana, y eso debe quedar claro en este país, para que haya más respeto por ese nivel de gobierno que son los gobiernos locales y por su institución. ¿Cómo sucede eso? ¿Los ayuntamientos le hacen un descuento? No, el 5% como referencia del presupuesto que se transfiere a los ayuntamientos por la ley 166-03 se establece en el presupuesto del año para el sostenimiento de la Liga Municipal Dominicana, y todas las demás entidades de la municipalidad, su presupuesto depende del presupuesto de los ayuntamientos, porque depende del presupuesto de la Liga Municipal Dominicana. Fedom, Fedodín, Asodore, Adoba, Umundo, todos. Y entonces lo que hemos hecho, si se quiere, es organizarlo y ponerle corazón, ponerle pasión a lo que hacemos. Usted acaba de decir que tendría
cuentan que hay un grande en el Congreso con relación a la elección de los presidentes, de los presidentes directivos, el Senado, la Cámara de Diputados. Bueno, ya lo pasa que está seguro, pero lo de nuestro amigo Eduardo Estrella, conteste Merelles, ¿usted qué favorece? ¿Que siga o que cambie? ¿Cómo le va mejor las negociaciones que usted piensa ahora y acercamiento a hacer para la próxima legislatura? Para concluir lo anterior, aunque soy un dirigente del PRM, por ser el cabeza de la Liga Municipal Dominicana y que en ella están los 393 gobiernos locales, trabajamos sin banderías ni colores. Trabajamos para todas y para todos. Mire, casualmente... Para todos. Hay que incluirlo también. No están en todas, sí, en todas. Bueno, aquí todos somos. Son todes, todes. Ese es un tema de otro almuerzo. De otro almuerzo y con otros actores. Por favor. Casualmente, en todo este proceso también de organizar en la Liga Municipal Dominicana, también hemos dicho que tenemos una entidad abierta, una entidad cercana a la ciudadanía. Y esto lo tenemos que demostrar con ejemplo. Nosotros no le podemos pedir a los ayuntamientos que hagan aceras y contenes inclusivas, que piensen en los discapacitados, y nosotros tener un edificio donde un discapacitado no pueda subir a nuestro despacho. Por eso también estamos haciendo una remodelación de la edificación, un remozamiento de la Liga Municipal Dominicana, instalando ascensores, estableciendo rampas también para que ellos puedan accesar, y haciendo un edificio más cónsono con lo que es la labor de los gobiernos locales del país. Próximamente ustedes serán invitados para que vean este reposamiento, para que vean desde, por ejemplo, nosotros economizar recursos para no tener que pagar a los hoteles de Santo Domingo sumas de dinero para hacer nuestros eventos. Estamos haciendo un salón multiuso donde vamos a poder hacer nuestras actividades. El frente serán jardines, fuentes de agua, para que también, porque este es un país turístico, hacer un cordón turístico vinculado a lo que es toda la historia que tiene el casco urbano del Distrito Nacional, toda esa zona colonial, toda esa historia que tiene la ciudad primada de América, vinculado también al turismo. Y eso también la Liga Municipal Dominicana en parte. No, yo voy para allá, déjame sazonar mi carne para servírsela bien. Porque hay cosas siempre que faltan, y yo sé que como estamos terminando, ya estoy estudiando. Por ejemplo, la Isabel Histórica, que es allí se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo, le vamos a invitar también con recursos Liga Municipal Dominicana para que ustedes vean lo que será el Museo de la Municipalidad Dominicana, allí en la Isabel Histórica. Bueno, y respondiéndole a su pregunta, casualmente, en la dirección ejecutiva de nuestro partido, la semana pasada constituyó una comisión para llevar a cabo los consensos correspondientes, porque este es un país, un partido de consenso. Por eso hasta para elegir nuestras autoridades lo hemos hecho por consenso. Al día de hoy tenemos alrededor del 80% de todos los municipios y distritos municipales del país electos por consenso. Y ya en la Cámara de Diputados no hay inconveniente ni con el bloque ni con el bufete directivo. Y ciertamente en el Senado de la República hay aspiraciones de compañeros senadores que con todo el derecho apuestan porque haya un relevo. Pero todos, y aquí hablo hasta como santiaguero, me siento profundamente orgulloso porque todos, incluyendo los que aspiran a sustituir a don Eduardo, reconocen en él una persona que ha trabajado con transparencia y apegado a los criterios éticos. Pero son actores políticos y aspiran a ser presidente en algún momento de ese importante poder del Estado. ¿Usted quiere que siga o usted quiere que le cambie? Yo soy miembro de la Comisión de Consenso y entonces debo reservarme esa pregunta, esa respuesta. No porque no se la quiera dar, sino porque por el rol que me corresponde jugar, tengo que en ese caso ser neutral. ¿La puede dar usted mejor? Luis. Señor secretario, si dejamos de lado un poco la retórica, dejamos de lado un poco la teoría y aterrizamos en el principio de realidad. Tendríamos que ahora montarnos mi vehículo y yo llevarlo a todos los lugares que estamos haciendo lo que estoy diciendo. Lo que quiero preguntarle es, si no considera que
no voy a decir exceso, voy a decir esa cantidad, o sea, la división política. ¿Cuántos ayuntamientos? Hay como 400 ayuntamientos. 393. Bueno, más o menos. Distritos municipales, secciones, parajes. Si no considero que esa más esa división tan alta dificulta ese trabajo que usted quiere hacer en la Liga Municipal Dominicana. Si fueran menos, obviamente que fuera más fácil el trabajo. Pero ya lo tenemos y no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos, sino ocuparnos, porque lo que tenemos, fortalecerlo. Y en eso estamos. Porque el costo político de hacer lo que tendría que hacerse es demasiado alto para ¿y qué es lo todos. Que tendría que hacerse? Exactamente. Fusionar territorio para unir pequeños ayuntamientos con escasa capacidad de gestión en un ayuntamiento más fuerte, más sólido, con mayor capacidad de gestión. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y eso lo establece la ley 176. Si usted busca el artículo 27, 28 y siguiente, va a ver que hay la oportunidad para fusionar territorios, reitero, con escasa capacidad de gestión, es que lo mismo decir, escasa capacidad de respuesta efectiva en los servicios que necesita la gente, en lo que hemos dicho también con lo, haciendo un paralelismo con el tema de los vertederos a cielo abierto. ¿Qué establece la ley? Mancomunar en mínimo de 3 para cerrar uno y aplicar una gradualidad. Eso. Con que se, con el caso de los ayuntamientos, con que se aplique esa fórmula. Eso pudiera ser planteado legislativamente, y ahora. Pero por supuesto que tiene que ser. Planteado legislativamente con una gradualidad a posteriori, porque los derechos adquiridos no pueden ser conculcados. Hay leyes que se derogan. Y entonces, además. O sea, sí, pero eso no es un imposible. Además, usted tiene que entender que los pobladores de un pequeño territorio siempre aspiran a tener una categoría mayor. Y entonces, después que el legislador se lo da. Antes decíamos cómo es lo que se da no se quita. Entonces es un poco difícil políticamente hablando. ¿De dónde es usted? ¿Dónde usted nació? Yo, en la provincia de San Cristóbal. En el municipio de San Cristóbal. Específicamente en el de San Cristóbal, uno. No, en Yaguate. En Yaguate. ¿Usted se imagina que ahora a Yaguate le digan que no va a ser municipio y que se va a unir con San Cristóbal? Pero no es tan simple así. Exacto. Usted es el primero que posiblemente se ponga al frente del Congreso con una pancarta a decir que no. Entonces es un tema delicado, pero lo ideal no siempre es lo posible. Lo ideal sería, pero ya están creados, que no hubiesen creado tantas entidades territoriales con capacidad de gobierno, porque eso ahora amerita una solución bastante compleja. Usted sabe que eso de Liga Municipal Dominicana existe en muy pocos países, esas entidades que usted representa. Este es un país especial. Está bien. La Liga Municipal inició hace un proceso de entrega de camiones a los gobiernos locales. A mí me gustaría saber cuántos camiones han entregado y el criterio para seleccionar los territorios. Y los recursos destinados a poder. Sí. Entregado totalmente, la semana pasada teníamos 112. Y en proceso se llegaría a 163 gobiernos locales. Con un promedio de 4.3 los camiones nuevos, pequeños compactadores, y los volteitos o versátiles, creo que andan en 1.9, 2.1 por ahí, ¿verdad, clase? Varía depende de la marca. Varía depende de la marca. Y los compactadores que le gusta a los ayuntamientos, que equivalen, que son de medio uso, que son los llamados MAC, andan en 3.4 promedio, así de medio uso, nuevo andan en 15, 16 millones de pesos. Es decir, que sería un 4 por 1,
si fuera de medio uso a nuevo.